Muy buenas gente, aquí Tipper al habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Witcher 3 en su expansión, Blood and Wine. Vamos a continuar la misión secundaria Afronta lo desconocido. Que bajemos a estas ruinas élficas que estaban supuestamente debajo del agua. Entremos por un portal. Y estamos investigando lo que parece ser algo que puede mejorar las mutaciones en un brujo. Y podemos... Aquí hay tres cristales. Y faltan dos que tendremos que buscar. Parece ser que en el mapa se encuentran... Por aquí. Vamos a echar un ligero vistazo. Este hombre tenía ahí a su hijo. Fórmula transmutador de mutágeno menor, azul a verde. Vale. Tenemos que encontrar el cristal. ¿Qué leches ha pasado ahí? Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Mutaciones de brujo, introducción de la investigación. Antes de hablar de las mutaciones de brujo, no digamos ya... Investigarlas debe tenerse en cuenta la fisiología y bioquímica específicas de estos individuos. Las transformaciones que sufren durante las pruebas de las hierbas, que se consideran irreversibles, vuelven infértiles a los brujos. Al tiempo que aumentan su fuerza física y agudeza de los sentidos, sus procesos también privan a los brujos de emociones y reflejos humanos. Bueno, lo demás, pausarlo si queréis leerlo. Hay como una serie de ruiditos por ahí que... No me gusta nada esto, ¿qué demonios es, tío? Esto es una de las piedras. Cristal. Uno de ellos ya lo tenemos. Hay una entrada que sigue hacia adelante. Pero podemos... Y aquí está el otro. Coloca los cristales que faltan sobre la almohada, ¿vale? This crystal must go here. All crystals in place. Show me. Vamos a ver lo que nos faltaba de historia por ver. Just need to pick an entry. Era la segunda y la cuarta, creo. Perdón si escucháis un poco más de ruido, pero tengo al fondo de la habitación un ventilador. Observation 22. Si no me muero aquí. A sulfate of toxic substances, significantly more than usual. The subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Vamos a ver la cuarta. Aparte la consola también hace más ruido porque pilla más calor. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered the method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Pues ya está. Salimos de aquí. ¿Has visto suficiente? No, lo has visto todo. Siempre me gusta verlo todo. ¿Esto qué demonios es, tío? Guessing this man didn't come here willingly. Uf. Es una persona. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Máquina interesante, has dicho, ya. Parece una dama de hierro.
pero en este caso de madera. Y da muy mal rollo, ¿eh? Tenemos los tubos ahí conectados. Uf. No quisiera ser yo el que entrara ahí. Mutágeno verde mayor. Escolopendromorfo, el único consuelo del exilio. Esto es otra criatura. Caro pagado por mis defectos. Exiliado de los bellos desiertos y las etapas de Ophir. A esta nauseabunda tierra de Vendor. Donde todos los olores y sabores son tan intensos que me dan náuseas. El corazón se me llena de pesar y remordimientos. Vale, 100 pies gigantes, que creo que vamos a tener que ir a por uno para conseguir lo que parecía ser lo que han dicho, un huevo. ¿Y por aquí atrás? No, dice lo mismo. Creo que hay ahí como una abertura. Pero nada más. Mutágeno azul. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Pues quién sabe. Esto es un portal. Si el cristal es azul, quiere decir que se abrirá con Ard. ¿No? ¿Estoy confundido? No estoy confundido. Antes de largarnos, vamos a echar un vistazo por aquí. Vamos a guardar partidita. Vamos a entrar. Demonios. What? Me vendría bien que me envenenaras para poder usar la oropéndola. Vas ardiendo, Son más tocapelotas que otra cosa. Demonios. O sea, me causa sangrado. Vale, una cortada por la mitad. ¿Qué cojones? ¡Epa! Esto, estoy un poco tonto, podría usar... Sale tres veces. Buah, he partido en dos. Necesito tus huevos. Mandíbula de 100 pies. Bien. Tenemos que avanzar. Seguramente estos eran unas crías solamente. Vamos a ver. Tío,
Vale, tío, joder. Voy a pasar de ti un poquito. Es que no, ¿eh? ¿Cómo podríamos intentarlo con Ar? No, se esconde. Yo voy a usar cuenta. Se queda atascado en la tierra. Puedo. Directamente no puedo. Maldito bicho, déjame acercarme. No lo he tocado todavía, Pero te he enganchado, es lo que intento todo el rato. Vale, ya te queda menos. Bonito. Come. ¿Qué cojones, tío? Debería haber usado rayo. Uf. ¡Hala! ¡Qué asco de bicho, joder! ¡Qué ascazo das, cabrón! ¿Qué ha sido eso? Das mucho asquito, igual que tus huevazos. Alúmina de 100 pies gigante mutado. Las llevo todas. Y con esto podremos mejorar algo nuestro. ¿Qué? Vaya hombre, estamos en el sitio. Bueno, pues eso es lo que quería, ¿no? Coloca la blumia de 100 pies gigante mutado en el artilugio del profesor Moreo y activa la maquinaria. Vale, vamos a guardar. Que no me fío mucho. ¿Dónde hay que introducir eso? Ah, va a ser aquí, en el hueco donde hemos visto antes. ¿Verdad que sí? Desvístete y activa el artilugio de Moreau. Moreau, o como sea. Fua. No point going in wearing full gear. Gotta drop my armor, leave my weapons. Vamos, que me metan en el inventario y me lo quite todo. Vale, vamos a... ¿Suficiente? ¿Suficiente? Va a salir un super Gerald de aquí. Un poco arriesgado todo, ¿no, Gerald, tío? Mutaciones. Has desbloqueado el sistema de mutaciones. Las mutaciones te permiten obtener nuevas capacidades que un hombre normal y corriente nunca podría adquirir.
Para conocer más detalle, abre el panel del personaje. Afronta lo desconocido, sal del laboratorio del profesor Moreau. Vale. Con salir se supone que ya estaría. Vamos a ver el inventario, vamos a equiparnos. Tenemos una. Y tenemos la otra. ¿La ballesta cuál era? Felina, ¿no? La ballesta de Gerald es esta. Equipo. De momento vamos a equiparnos el equipo felino. Probablemente no tarde mucho en cambiármelo. Vale, estamos correctos ahora mismo. Vamos al panel de personaje a ver lo de las mutaciones. Y menuda locura. Usa triángulo para abrir el panel de mutaciones. ¿Qué es esto que sale aquí en medio? Memoria muscular. Nivel actual aumenta un 25% de daño en los ataques rápidos. Son nuevas habilidades. Se podrán ir ganando, imagino. Investigar mutaciones. Para usar las mutaciones primero tienes que investigar. Necesito los mutágenos que me está pidiendo. Investigar mutación. Para que la investigación de mutágenos tenga éxito, tienes que invertir el número requerido de puntos de habilidad y mutágenos. Puntos de habilidad tengo, la verdad. Sangre tóxica. Cada vez que resultas herido en un combate cuerpo a cuerpo, el enemigo que te ha atacado recibe un poco de daño causado por cada uno de tu nivel de toxicidad. El daño causado por ataques de espada aumenta un 25% contra enemigos humanos inmunes a los contraataques y contra monstruos. En el resto de casos, si la vitalidad de tu oponente está por debajo del 25, un contraataque lo remata al instante. Tiene buena pinta eso. Las señales pueden provocar impactos críticos. La probabilidad de impactos críticos de su daño aumentado con la intensidad de la señal aumenta un 37% de la probabilidad de causar un 167% de daño adicional. ¿Y este central qué leches es? Necesito dos para que se desbloquee esto. El siguiente, ¿cuál sería? Cada golpe fatal que propines con una espada desmembrará al enemigo, activará el modo de rematarlo con cada golpe que propines con un arma de combate cuerpo a cuerpo. Sí, no está mal. Con la señal ART puedes congelar. Hostias, esto revienta, Tengo mutágenos de todos, para abrir. O sea, ahora mismo acabo de abrir esto. Pero es que puedo perfectamente abrir esto también. Vale, aquí necesito puntos de habilidad. Me piden tres. Oye, que no veo. Que sí, que muy bien. Ah, vale, pero no puedo activar lo que quiera. Menudo lío. La mutación sin análisis reforzada mejora automáticamente cuando la desarrollas. Cuando desarrollas otras mutaciones. Al hacerlo se desbloquean espacios de habilidad adicionales. Vale, cerrar panel. Muy bien. Mutación activa. Para comprobar que la mutación está activa, actualmente abre el panel de mutaciones o el panel de personaje. Réplica mortal es la que tengo activa ahora mismo. Potencia de ataque la tengo que tener por las nubes, porque como veis, ya de por sí tengo potencia de ataque más 40% por aquí y otro 40% por aquí, más mi armadura
Perdón, la armadura felina aumenta un 20%, creo, cada pieza, el ataque. Y acabo de ponerme otra mejora de ataque más. Cágate. Esto puedo activarlo. Es un poco lío, pero bueno, merece la pena, creo yo, investigar un poco sobre ello. Ya iré viéndolo. Puntos adicionales tengo bastantes, o sea que no hay problema. Vamos a salir de aquí para completar la misión. A ver si salimos bajo el agua o en tierra. Vale, completado. ¿Qué tenemos aquí? Joder, cantidad de cositas, ¿no? No me hagáis esto porque yo soy un buitre. Así veo que son monedas y demás. Me estoy quieto. Y si Geralt aprende a nadar algún día. Parece ser que son monedas. Sí, porque aquí hay esqueletos. Cofres. No sé ni para qué cojo el cráneo. Baladas e himnos. Vamos a leer debajo del agua. Vamos hacia arriba. Y bueno. Vamos a comprobar una cosita en misiones secundarias. Tenemos solo el Wind. O la principal. Lo que podemos hacer, en parte, aquí sumergidos, vamos a ir hasta esta costa. Cogemos esa sardinilla y nos vamos al pueblo más cercano. A ver lo que encontramos en... Lo que encontramos en esto, yo diré. Vamos a ver. Mapa. En los paneles de anuncios, en los tablones de anuncios. Podríamos irnos aquí. Por ejemplo. Sigamos descubriendo también cubil de monstruos. Ya que estamos aquí, ¿qué sois? ¿Qué demonios eres? A ver, ¿esto es venenoso? Aciértame con algo, que quiero ver si me inyectas veneno. Doy por hecho. Maldito bicho. Me está produciendo. Me van a matar. Vamos a... Me produce hemorragia. Eso es algo que da mucho por saco. Oye. Maldito bicharraco. ¿Qué cojones? Peligrosas, ¿eh? Aparte van como inyectando huevos. O sea, van lanzando como otro sitio donde pueden salir. No, lo que vamos a hacer va a ser meditar. Esto. Vale. Ahí tenemos mutágeno verde.
Diario encuadernado en cuero. No jodas. Vale. Vamos a meditar. Está oscureciendo. Vamos a hacer que amanezca. Bien, no parece que quede nada por aquí. Mira, aquí hay una veta de algo. De plata. Esos son sumergidos. Vamos a llamar a Sardinilla. Y vamos a continuar hacia donde íbamos, que era el pueblo este. Esto me imagino que era un interrogante en el mapa. Así que tarde o temprano tendríamos que hacer la... Está bien hecho. Lo que se ha hecho está bien hecho. Esto es... ¿Qué es esto? Hay soldados por allí, no sé, es un pueblo en general. No sé si es esto mi destino. Sí, parece que sí. Tablón de anuncios. Bien. Vale, lo que quiero es el cartel también. ¿Dónde se encuentra el cartel de este pueblo? Vamos a recorrerlo un poco. Y ahora venimos al tablón. Es grande, ¿eh? Bastante grande. Ese es el cartel, ¿verdad? Eres tú. ¿Sí? Francolartes. Es bastante grandecito. Vamos a ver el tablón de anuncios, a ver lo que tiene para nosotros. Posada. Vale, vamos a ver. Pues veo por lo pronto 4 contratos. Se busca el lobo blanco. Se requiere al brujo Gerald de Rivia, conocido como el lobo blanco, para servir de guía a posible patrón. Garantiza cuantía se paga en usar el contrato. Vale, vamos a cogerlo. Te desafío. Bueno, contrato para brujos, escolta de caravana, avisos de camarlengo ducal, anuncios de oficina del procurador general para el ducado de Tossant. Y la herencia Hortense Sierra. Hacienda. Herencia. Coge y vete. Sí. Ahí lo tenemos todo. Para poder ir leyendo. Vamos a ir comprobando ahora las misiones ahora mismo. Voy a entrar aquí, a la posada. Hablar con la posadera a ver si tiene algo para mí. Welcome to my humble establishment. What land do you hail from? Been on the road so long, don't know how to answer that. Let's just say I'm from the north. Sí, bien contestado, está del norte. Is it true what they say about the war, death, destruction all about? Pues más o menos sí. Exaggerated. Not by much though. Oh, forgive my asking, but I family in Edern, see? So I'm curious. But please, do tell me what I can do for you. Bueno, vamos a ver. Mira, tiene para poder jugar a Wild. Así que tiene familia en Edern, ¿eh? Mentioned you have a family in Edern. Whereabout, if you don't mind my asking. In Vengeberg. Anda, mira, ¿dónde es Jennifer? There, perhaps? Yeah. Times. It's the hometown of my of someone very dear to me. At any rate, pretty town, Vengeberg. Also didn't suffer too much during the invasion, from what I know. That is a relief to hear. A weight off my shoulders, I tell you. Vale. Vamos a ver qué tienes. Show me what you're selling. A ver qué tienes en venta, señorita. Cartas, eso siempre lo busco. Imperio Neigardiano, Neigardiano. Por lo demás, comida. Hay cosas nuevas, ratatouille. ¿Esto qué es, un bizcocho? Tostadas. Bastante cosita de comida y demás. Una ronda de Wind, ¿qué me dices? Aquí se puede apostar bastante más.
much, Gwent? Up for a quick match, maybe? Vamos a hacer una partida rápida, ¿o qué? Tengo alguna carta nueva aquí, aparte de estas, que no sirven para nada. Creo que unos 6, pero no. Si no me equivoco, conseguí algunas aquí. Pero vamos, no es lo que me interesa. Yo con los Reinos del Norte juego muy bien. O bueno, o lo intento. Bien. Quitamos a ti. Quizá quitemos una de estas. Sí. Bien, perfecto. Uf, 4 espías, nada menos. Con esto se puede jugar muy bien. ¿Con qué empezar? Pues... vamos con este. Bien, aquí hay morrayuja para ir echando. Bien. Vamos a ir abriendo boca. Te gustan los espías, ¿eh? Pues ese me lo quedo. Aunque preferiría que me echara otro de otro tipo, porque siempre estoy a tiempo de echarle uno. Podemos echarle a él. Sí, a Felipa. Vamos a tener que echar unas cuantas cartas para ganar esta ronda. Y como veo que esto va a ir así, porque va a salir de este palo, estoy por plantarme. Estoy por plantarme. Sí, pero de todas maneras puedo recuperar cartas. Sí, ¿por qué no? Voy a pasar la ronda. Ahora se llegará a echarme cartas como un condenado hasta que me gane la ronda. Bueno, sí, quema esa. Te vas a quedar prácticamente en las mismas cartas que tengo yo. Pero a mí me quedan unos cuantos espías todavía. Parece que va a ser un combate complicadete. Pero bueno, vamos a ir con todo. De hecho, esta ronda tengo que ganarla sí o sí. ¿Has pasado? Pues... estoy por echarle los... Sí, el espía que me queda podría echárselo, solo ganaría un punto. De hecho, a mí me has puteado antes y puedo putearte yo a ti ahora. Que ganaría, no mucho, con ello. Echar la morralla igual no me conviene, o sí, no lo sé. Podría hacer esto. Bien. Y me planto. Una buena partida, sí, señor. Turno. Aquí ya hay que ir con todo, así que vamos allá. Como gustan los espías, ¿eh? Me lo quedo.
Podemos tirarnos todo el día así, ¿no? Amiguito. Más o menos. Tienes una buena, buena, buena baraja. Pero bueno. Vamos a medirlas. A ver. Las cartas. Las barajas, me refiero. Bueno, eso me dan igual. De hecho, ahora puedo revivirlo con esta. Así que me da un poquito igual. Bien, 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 bien. A ver. Es una partida complicadita, ¿eh? Espero que no tenga más cartas de quemar. Creo que ya está flojeando. O diría eso. Ese 5 se lo puedo quemar, de hecho. Pero si tiene una carta de más nivel, prefiero esperarme un poquito. Podría... Sí, podría echarle otro espía. Oh, pero es que ya me salen cartas malas. Está peleando el huevón. De hecho, esas se te van a ir a tomar viento. ¡Hala! 12 puntos a la basura. Venga, que no acaba nunca esto. Vamos, de momento vamos bien. Lo sabía. Se ha quemado una él también, sí. Por eso no quería echar el cuerno ahí en medio, porque el cuerno lo debo de echar aquí abajo. Bueno. No creo que puedas hacer mucho. Qué cabrón, ¿eh? No. Has perdido, Parguelita. Venga, 100 coronas y qué. ¿Y qué me das? ¿Una carta buena? ¡Armiño! ¡Cógate! ¿Pero el niño es de la baraja nueva? Sí. Skellige. Agarra Crate, como mola la carta de líder. Bueno, vamos a ir poniendo. Armiño, ¿qué leches es eso? Provoca la transformación de todas las cartas Berserker que se encuentran en la misma fila. No lo entiendo, pero bueno. ...9 de 22. Necesito más cartas. Siempre vienes bien. Y tú también.
Y de momento, pues poco podemos hacer. ¿La vaca para qué sirve? Cuando se elimina esta carta del campo de batalla, una carta de unidad poderosa ocupa su lugar. ¿En serio? Vale, bueno, pues nada. Vamos a ver las misiones que tenemos activas o para activar. Contratos de brujo y misiones secundarias. Misiones secundarias han salido unas cuantas. Contratos de brujo 1. Caza mayor en Toshant. Podemos hacer esto o una secundaria, ¿cómo lo veis? Hostia, nivel 46, un poco alto. 37. Caballero a sueldo. Vamos a hacer caza mayor, es un contrato. Vamos a ver lo lejos que está. ¿Pero qué? A ver, vamos a comprobarlo. Está muy lejos. Vamos a acercarnos hasta allí, desde Corvo Bianco. Pero nos venimos al cartel de cabeza. Vamos hasta allí. Que toca una caminata bastante elegante hasta llegar allí. Hasta que no descubra un poco más de mapa, no tenemos acceso a hacer mucho recorrido en viaje rápido. Sardinilla, ¿dónde estás? Al otro lado del río tienes que aparecer. Jodido, Sardinilla. Venga, vamos. Vamos, Benito. Habla con el conde Veladal. Bueno, pues vamos a ver. No sé si me cruzaré con alguna cosilla de camino. De hecho, han aparecido interrogantes en el mapa. No me he fijado. Sí, aquí abajo. En ese cartel aparecían las interrogantes de aquí. Bueno, vamos hasta allí. Está lejos esto, ¿eh? ¿Es un castillo? Aquí vemos gente. Perdonad, pero paso. ¿Qué hace? Contrato de viticultor. ¿Eso qué demonios es? Pero sí, venimos aquí supuestamente. Y aquí no parece que haya cartel. No iba a acercarme, pero bueno. Ah, vale. Mercader de vino. Y aparte es allí donde tenemos que ir. Esto sería otra misión distinta. Un poco lío todo. A ver. Voy a ir con Sardinilla. Lo que vamos a hacer va a ser una cosa. Ya se ha ido a comer hierba. Vamos al pueblo este de enfrente. Vamos a desbloquearlo. El cartel. Si encuentro la entrada. Tablón de anuncios. Vale, aquí tenemos. Cojonudo. Vamos a cogerlo de este tablón. Aquí tenemos otro contrato y más interrogantes. Vino homeado. Cuentacuentos. A los caballeros andantes.
Vino de Vermetino. Se necesita maestro mágico. Y aviso. Lugar sin descubrir. Estos son interrogantes. Vale. Esto no sé si activa algo. Es lo que hemos ido cogiendo, pero me parece que no. Vamos a ver el mapa. Sí. Como veis, tenemos un balaguero de interrogantes. Pues con el tiempo que llevamos de vídeo, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Podemos ir a ver al herborista este que hay por aquí. Si el mapa no se pierde, como me ha hecho. Vamos a ver qué nos ofrece. Welcome, wanderer. In need of herbs, perhaps? Wort for a sore stomach, or... Prefer willow bark or iris root for stomach aches. Wort can cause dizziness, nausea. Forgive me. It's just that you do not have the look of one familiar with herbs. No, seguro. What looks that? And looks deceive anyway. Me, I'm not out for common weeds that grow in any meadow. Need rare ingredients. Can you help me out, or should I move on? You must judge for yourself. Obviamente, mira, otra que juega al Wind. No pretendía ofender. Meant no offense. And I took none. I should be the one to apologize for judging by appearance alone. Tell me, your knowledge, how did you gain it? From an herbalist living nearby? No, from somewhere a long way off. Kaer Morhen, northern Kedwin. Gods? That's the continent's other end. What are you doing in Tucson? Same thing I do anywhere. Killing monsters. A ver, vamos a ver qué tienes. Right, show me what you got. Echemos un vistacillo. Nada interesante. Y respecto al Wind, ¿qué hacemos? Una partida de Wind. No sé si hacerla fuera de cámaras. Yo creo que sí. I'm off. See you later. Lovely. Bueno. O bueno, fuera de cámaras o en otro vídeo. Mira, la pobre mujer está. ¡Ay, que está verdad! Bueno, pues mira, en el centro de este... sí, de esta placita que hay aquí, del pueblo. Que esto es como un lugar apartado, parece, por las murallas de la zona más rica. Esto será lugar de trabajadores, por lo que veo y demás. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por verlo. Si dejáis un comentario o dais un like, os lo agradezco muchísimo. También podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. En la descripción también tenéis mi Twitter y mi Twitch por si queréis echar un vistazo o seguirme. De vez en cuando hago algún directillo y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Chao!